Queremos encuentros de jóvenes. Vemos que los encuentros de jóvenes organizados por educación secundaria expresamente piden esto. Piden que la educación les dé herramientas para la vida. Tomar el ejemplo de la UTU, esa vieja escuela de artes y oficios de Pedro Figari y tantos más, y avanzar introduciendo un componente tecnológico, técnico en el bachillerato, que permita generar créditos y pasar de una orientación a la otra, incluso entre secundaria y la UTU, es fundamental. La educación tiene que ser de utilidad para los jóvenes, porque si no la abandonan. Tiene que apuntar más a la creatividad, a la innovación, a la investigación. También queremos transformar la Regional Norte de la Universidad de la República en una universidad, una nueva universidad pública. Lo propusimos al principio de este gobierno y se logró con la Universidad Tecnológica, con la UTEC. Ahora vamos por una universidad autónoma del norte que surja de la propia regional. ¿Por qué? Porque no está bien que quien nace a 500 kilómetros tenga que desarraigarse, dejar su casa, su familia, para venir a estudiar a Montevideo. Queremos también extender el tiempo pedagógico. Venimos peleando por esto. Estamos a punto de sacarlo a cada rato. Nos llevan hasta el borde del Parlamento y después nos van para atrás. 200 días de clase pedimos. Nos dicen que no tenemos que hablar de días, tenemos que hablar de horas. Está bien, pongamos más horas, no hay problema. Más cantidad y más calidad de educación. Con más cantidad solo no alcanza, pero la cantidad es necesaria para tener más calidad también y nos va a dar a todos mayores posibilidades. También queremos, en el presupuesto de junio del 2015, prever recursos para la extensión de la educación de tiempo completo a 60.000 niños de la zona de contexto crítico, porque eso nos va a brindar más posibilidades y mejores oportunidades. Nos comprometemos a hacerlo eso a los niños en los contextos más desfavorables y así hacer posible los acuerdos multipartidarios que firmamos en el año 2010 en un 100%. Y nuestro compromiso es que los niños en situación de pobreza puedan asistir a jornadas de 7 horas y media en las escuelas públicas. Tenemos que hacerlo. Las escuelas de tiempo completo son vitales, en especial para aquellos niños que están en las zonas de contexto más desfavorable. No es justo que si alguien puede pagarse la educación de 7 horas y media, mañana y tarde, tenga más oportunidades que el que no puede. El Uruguay al que queremos nosotros es el Uruguay colorado y ballista, le da las mismas oportunidades a todos los niños.